¿Qué tal, viajeros? Bienvenidos a una nueva aventura aquí en Diario de un Viajero. Este de atrás lo veis ahí, Hotel El Torrejón, y estamos en Picos de Europa. Esto que tenéis aquí detrás es Arenas de Cabrales, y lo creáis o no, aquí arriba no se va a ver, ¿vale? Porque hay niebla, pero ahí arriba, a ver si puedo enfocarlo de alguna manera. Bueno, por ahí, ¿vale? Por ahí arriba está ahí el Pico Urriello. Pico Urriello, más conocido también, desgraciadamente, por Naranjo de Bulnes, pero es de tachar ese nombre, ese no es el verdadero. Pico Urriello, apuntad eso. Bueno, el caso es que hemos venido a los Picos de Europa. Hoy es viernes 27 de octubre. 27 de octubre de 2017. Vamos a pasar aquí, bueno, tres días. Es hoy, mañana sábado y el domingo también andaremos por esta zona, aunque volveremos a nuestra casa. Esto, para que os hagáis una idea, del centro de Asturias, que es donde vivimos nosotros, estamos como una hora y media de aquí, de Arenas de Cabrales, la capital de Cabrales, del queso de Cabrales. Nos vamos a quedar en este precioso hotel rural. Aquí tenemos el coche aparcado, ahí lo tenéis. Y para los que se lo pregunten, hemos cambiado el formato, ahora no grabamos con GoPro. Esta va a ser capítulos de estreno con el nuevo iPhone 8 Plus. Así que por fin, después de tantos años voy a saber dónde enfoco, aunque no sé enfocar todavía, como podéis ver bien, pero yo creo que van a quedar unos planos bastante más chulos, va a subir la calidad de los vídeos y creo que puede quedar algo bastante guapo. Si nos lo permitís, ahora nos registramos en el hotel y ya os enseñamos por dentro, como siempre, para que veáis qué tal está. Bueno, pues ya hemos llegado a la habitación, que es la number 4. Y tiene una pinta muy, 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 pero que muy cookie. Quiero decir que este hotel está valorado, fijaros, todo en plan, es un hotel rural, pues evidentemente tiene que estar acondicionado como tal, ¿vale? Carmen, la propietaria, muy bien, muy espectacular, espectacular. Ahí estuvimos enrollados charlando un muy buen rato. Un hotel, no lo sé en otras fechas, ¿vale? Estamos, recordad, estamos a 27 de octubre del 2017. Fijaros todo, detallitos por todos lados. Ahí estamos. Y ahora vamos a ver el baño, si queréis. Que lo que os decía, estamos a 27 de octubre, no sé en otras fechas, pero a día de hoy, del 2017, vamos a ver. Bueno, pues aquí hay una con mampara de estas de cristal. Y bueno, tenéis de todo, ¿vale? Aquí nuevamente. Y secador del pelo, para los que os estéis preguntando si tiene. Voy a cogerlo así. Pues lo que os decía, que a día de hoy este hotel nos sale 50 euros la noche, ¿vale? Que no está nada mal, efectivamente, con el desayuno incluido. Tiene wifi, lo vamos a testear a ver qué tal funciona. Y mañana lo que pasa es que los desayunos se dan a las 8:30 y ahora están las horas de luz, están cayendo. Fijaros, esto es las vistas. Vamos a darle. Bueno, veis que estamos en plena naturaleza, ¿vale? Todos son picos de Europa. Y tiene todo este jardín. Ahí el río. Y ahí es Arenas de Cabrales ya. Que como visteis desde el parking, tiene parking. Son 8 habitaciones, nos ha dicho, y pinta muy bien. Y los desayunos, lo que pasa es que son a las 8:30 de la mañana. A ver, no es que sea tarde, pero para nosotros sí, porque ahora son las 7 de la tarde, ya veis que hay poca luz, y nosotros mañana es que la ruta del CARES, que es lo que tenemos pensado hacer, son 12 kilómetros ir, pero luego hay que volver, o sea, 24 kilómetros. Teniendo en cuenta la baja forma que tenemos y demás, pues queremos estar a las 8:30 en punto, empezando a darle a la pata.
porque es más o menos aproximadamente a fecha de hoy a la hora que empieza a salir la luz del día, ¿vale? Que entonces queremos estar ahí ya en primera posición. Nos decía, no, pero hombre, podéis venir a desayunar y no sé qué más. Está muy cerca, ¿vale? La ruta del Cares o Bulnes, al que quiera ir a Bulnes, que también hay una ruta muy guapa, y no subir en el funicular, por favor, os lo pido, que os lo perdéis. Y además a Bulnes se llega una hora y media o por ahí caminando, se llega. Ahí sí que estuvimos dos veces, hace ya muchos años, ¿vale? Entonces, del mismo punto se desvía la ruta, o para Bulnes, o si sigues hacia adelante, haces la ruta del Cares. Y eso, son 24 kilómetros si vas y vienes. Entonces, son unas horas, ¿vale? Son unas horas. Nosotros esperamos culminar, pero no aseguramos nada porque la forma que tenemos es la forma que tenemos. Estamos en baja forma, ¿eh? Y eso que venimos de darle un poco a la pata ahí en Islandia. Bueno, lo dicho, gente, os dejamos, os vamos a acomodar. Tenemos que salir a cenar algo, tomar algo. Y a ver si podemos grabar un poco el pueblo, aunque sea, bueno, ya visteis ahí unas pinceladas desde el coche, aunque sea un poco con la luz del día. Bueno, no sé si esto se verá ya bien, pero ahora nos vamos a ir a Arenas, a Les Arenes, que es esto mayormente. Y esto, como decíamos antes, es la capital de aquí, del concello, del municipio de Cabrales. Es la base de operaciones de, bueno, esto y toda esta zona en general. Fijaros, tengo aquí un puente megafásico. Puente megafásico, a ver si se puede ver ahí. Ah, virguerías del zoom y de todo. Ahí lo tenéis. Bueno, el caso es que está, como digo, es la capital. Son apenas en el censo del 2011 882 habitantes, es muy pequeño realmente, pero bueno, os dejamos con unas imágenes antes de que anochezca del todo. Y fijaros aquí, es que salir del hotel, y es que plenos picos de Europa, ¿qué queréis que os digamos? Aquí lo más famoso de todo, aparte del Parque Nacional de Picos de Europa, pues es el queso de Cabrales, y por supuesto tenéis, como veréis aquí, los que seáis de buen yantar, pues tenéis buena comida asturiana. El menú del día y tal. Y este es el hotel, ¿vale? Metes ahí, hay que venir por la carretera y hay que tener cuidado para torcer y darse cuenta de que está aquí lo del hotel. Así que nada, disfrutad de las imágenes de Cabrales. Bueno, viajeros, hasta aquí llega el diario de hoy. No muy intenso porque salimos de trabajar por la tarde y vinimos aquí en hora y media, que es lo que se tarda desde el centro de Asturias. Si queréis venir a esta zona y estáis por el centro, dígase Gijón, Oviedo, Avilés, nuestra zona en la cuenca del Nalón, etc. Calcular eso, una hora y media, que tiraréis hasta aquí. Ahora salimos de cenar de la sidrería Cayuenga. Cayuenga, que me lo chivo. Me lo chivo a Lorena. Bueno, de todas maneras estaréis viendo por aquí encima las imágenes montadas, ¿vale? Con el nombre. Altamente recomendada. Los que os guste el queso, y en especial el queso fuerte, que es el que se da en esta zona, tanto con el Cabrales como con el Gamoneu, aquí estaréis como el paraíso, que es como estoy yo. Me encanta, a mí me encanta el queso fuerte. Y hemos comido un poco de todo, desde unas croquetas de calamares frescos en su tinta, que están buenísimas. Hemos comido una tabla de tortos, que son, bueno, lo veréis, como una especie de galletas, no galletas, ¿vale? Como unos crepes, pero más duros, para que os hagáis una idea.
Y bueno, eran variados, ¿vale? De gula, de queso, cabrales, de... Bueno. Estaban también para chuparse los dedos y para culminar manzana frita con queso, cabrales y miel. Impresionante, impresionante. Todo ello regado con un par de cervezas artesanales de aquí, más concretamente de nuestra zona, de donde vivimos nosotros, cerveza Calella. Y eso, altamente recomendado, ¿vale? El sitio. Y ahora nada, estamos, ya veis, otra vez en el hotel. Estamos en el primer piso y no parece que el wifi vaya bien del todo. Os lo confirmaremos mañana a ver qué tal dormimos, pero bueno, ya adelanto que el colchón parece bastante cómodo y bueno, el sitio tiene que ser tranquilo porque no se oye ni, o sea, cero absoluto de ruidos. Así que vamos a descansar porque ya digo, mañana nos vamos a levantar muy temprano porque a las 8:30 de la mañana queremos estar ya posados del coche andando a esa hora. Entonces nosotros de aquí, desde Arenas de Cabrales hasta el inicio de la ruta, estamos prácticamente al lado, ¿vale? Estamos hablando de, no sabría decir, 3 kilómetros ya como mucho. Vamos a coger el coche, aparcarlo allí y empezar a patear. Así que sin más, nos vemos mañana para vosotros la semana que viene en un nuevo diario. Venga, adiós, viajeros. Muchísimas gracias por ver el vídeo y compartirlo. Y si te gustan los viajes, no olvides suscribirte a nuestro canal. Te estaremos muy agradecidos.